grandesmaestros.unam. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a escucharnos a esta tercera sesión del curso. Hoy les quiero, iniciar planteándoles un problema, transmitiéndoles una tremenda discusión, un gran problema que ocurrió en la segunda mitad del siglo XVI, a principios del siglo XVII, en Europa. Una gran polémica. Y la quiero trasladar aquí. La polémica es interesante porque, como ustedes van a ver, el tema de la melancolía fue muy importante, estaba en el centro de esta discusión. Se partía de una duda, de una pregunta. ¿Qué es lo que produce la posesión demoníaca de los brujos y las brujas? Había muchas interpretaciones. Ustedes saben que justamente en esa época, justo en los albores de la modernidad, a finales del siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII, se intensifica en toda Europa de una manera tremenda, de una manera terrible, la cacería contra principalmente las brujas, porque la mayor parte de las acusadas eran mujeres. Y eso generó, desde luego, intensas polémicas, muchas reflexiones, muchos libros que iban y venían y decían, interpretaban la situación de una u otra manera. Había dos grandes maneras, había dos grandes corrientes, digamos, para interpretar el fenómeno de la brujería y dar respuesta a la pregunta de qué es lo que producía la posesión demónica. Por un lado, había quienes sostenían que se trataba de una elección consciente y voluntaria de las personas que se convertían en brujos y en brujas, y que, por lo tanto, estaban pecando terriblemente. Era una elección libre, voluntaria, y habían decidido esto. Y que, al pactar con el demonio, este producía melancolía o algo muy parecido a la melancolía. Pero esta melancolía, esta especie de locura melancólica de las brujas y los brujos, era una consecuencia del pacto con el demonio. La otra alternativa era el suponer que la melancolía es una enfermedad y, por lo tanto, tiene causas orgánicas y naturales. Se admitía que las mujeres están más propensas a sufrir de esta enfermedad, de la melancolía, y que en todo caso lo que sucedía es que el demonio se aprovechaba de esa condición morbosa, de esa condición patológica, para introducirse, aprovechando el color negro, generalmente decía, del humor, disfrazarse, ¿no? Y tomar también, aprovechar la enfermedad de estas, la mayoría, mujeres. Es inquietante que esta polémica, en el fondo, o sea, en esencia, en cierto sentido, siga viva hoy en día. En aquella época, la elección era muy clara. Si se trataba de mujeres y hombres que habían hecho un pacto con el demonio, entonces era un pecado y merecían la muerte. Y en una enorme cantidad de casos, las brujas eran quemadas vivas en la hoguera.
pero si se determinaba que se trataba de una enfermedad del morbo melancólico, en ese caso eran las supuestas brujas eran encerradas en un hospital, posiblemente la pasaban bastante mal ahí, ya les he contado de las purgas y todos los tratamientos bastante agresivos a los que eran sometidas, pero a fin de, quedaban presas en unos hospitales terribles, pero escapaban de la muerte. Hoy en día hay en los juicios, no de brujería, desde luego, juicios criminales, sobre todo juicios penales, se llama a psiquiatras y neurólogos para determinar exactamente lo mismo, si el acusado o el culpable de un crimen, en todo caso, de un asesinato, por ejemplo, si es culpable porque ha decidido conscientemente, ha pecado, dirían en el siglo XVII, ha usado su libre albedrío para tomar esa decisión y quitarle la vida a una persona, o bien tiene una condición mental, una enfermedad mental que le quita la responsabilidad de ese acto. Hoy en día en todo el mundo hay mucha discusión al respecto y es bastante común que en los juicios se acude a este tipo de defensa y se trae a médicos para tratar de exculpar al criminal. En el fondo el problema es el mismo y no parece que se haya plenamente resuelto, ¿no? Digamos, supongo que hay casos claros, pero siempre hay situaciones en las cuales es muy difícil establecer una frontera, una división entre aquello que implica una responsabilidad y aquella situación en la cual la persona no es responsable, es algo sumamente difícil. Pues ese era el gran debate. Y es interesante por las repercusiones modernas que tiene. En el lado que abogaba por la represión a brujas, a la brujería, de una manera decidida, ese lado estaba encabezado por un gran pensador, uno de los pioneros de la ciencia política, de la jurisprudencia moderna, francés, Jean Bodin. Jean Bodin escribió un libro titulado sobre la demonomanía de los brujos en 1580 y que fue una respuesta a las posiciones del bando contrario. El bando contrario estaba encabezado por un médico holandés, Jean Vier, ¿no?, que había escrito un tratado sobre el de Prestigis Demonum, se llama de 1563, donde de una manera no del todo clara, pero era bastante más tolerante y enfatizaba la importancia de la melancolía en la brujería. Jean Bodin escribió este tratado sobre la demonomanía directamente para refutar las tesis de Jean Vier. Eso es bien interesante, esta polémica que duró además muchos años, fue repetida por otros, fue continuada por en diferentes medios, etcétera. Jean Vier creía que sí existían realmente las brujas, creía que existía el demonio, pero señalaba que en muchos casos se trataba de una enfermedad y admitía que el demonio se aprovechaba. Y decía que, bueno, que en ciertas ocasiones efectivamente
Efectivamente, el demonio estaba implicado. Les voy a citar una frase, un par de frases de su tratado, que es muy, muy interesante. Él escribió: el diablo, enemigo hábil, astuto y cauteloso, induce fácilmente al sexo femenino, el cual es inconstante a causa de su complexión, de creencias ligeras, malicioso, impaciente, melancólico, por ser incapaz de dirigir sus afecciones, o sea, sus afectos. Y principalmente las viejas débiles, estúpidas y de espíritu vacilante. No suena muy moderno, y este era el tolerante, esta era la posición avanzada. Ya se imaginarán Jean Bodin, ahora les citaré algo de él, qué es lo que planteaba. En otro párrafo de su libro, Vier dice: el diablo se mezcla muy fácilmente con el humor melancólico, como hallándolo apto y muy cómodo para ejecutar sus imposturas. Por lo cual, San Jerónimo dijo muy a propósito que la melancolía es el baño del diablo. Así que esta era la posición tolerante y fue vista, fue contemplada por Jean Bodin como una posición de excesivamente tolerante. Jean Bodin era un filósofo, es el fundador de la filosofía política moderna, de la filosofía económica. Era un brillante economista que mostró desde aquella época, ¿no?, en el siglo XVI, que la afluencia de oro y de plata provocaba inflación, por ejemplo. Tiene un libro clásico, se llama los Seis Libros de la República, que es un libro de teoría política muy interesante. Pero no obstante, él participó como experto en perseguir brujas en muchos juicios, ¿no? Y él quería realmente eliminarlas a todas, matarlas a todos y a todos. Había algunos brujos también. Y en la discusión con Vier, él sostenía que, contra toda la tradición de la teoría humoral, desde luego, él de medicina no sabía gran cosa, negaba que las mujeres fuesen especialmente melancólicas. Se da una situación muy peculiar. No es fácil interpretar el porqué en los albores de la modernidad se inicia esta cacería contra brujas y brujos de una manera tan, tan terrible. Miles y miles de personas murieron en la hoguera, muchos más miles además fueron perseguidos, encarcelados, torturados y torturadas, bueno, una cosa tremenda. Y no porque hubiese realmente nuevas teorías. Paradójicamente, al parecer, una de las explicaciones por las cuales se produce este auge de la brujería, supuesto auge de la brujería, pero sobre todo, evidentemente, auge de la persecución a las brujas, es la expansión de las explicaciones científicas. Justamente estas ideas, como las de Vier, que decían que el demonio aprovechaba la condición melancólica, que era una enfermedad natural producida por causas naturales, que ahí se escondía, que eso facilitaba la acción del demonio. Y eso, al parecer, contribuyó, estos supuestos avances en la explicación, provocó, estimuló la cacería de brujas. En la época hubo un gran jurista inglés
que realmente sí tuvo una actitud muy avanzada. Era, me refiero a Reginald Scott, que escribió, que es lo más importante de su obra, él también asistió a algunos juicios contra brujos y brujas, escribió un libro, Discovery of Witchcraft, ¿no? del desenmascaramiento, digamos, de la brujería, de 1584. Él era miembro del Parlamento y su posición sí es realmente clara y avanzada, representa una posición ilustrada muy avanzada para su época. Él negaba totalmente la existencia de brujería. Él decía que las mujeres, sobre todo las mujeres, él también sostenía que era una enfermedad que atacaba principalmente a las mujeres, que en realidad estaban enfermas. Y su libro, es un libro enorme, es una verdadera enciclopedia de temas demonológicos, verdaderamente impresionante. Pero para él la situación es clara. Él decía, los diablos son espíritus, no son cuerpos, y por lo tanto no pueden influir en los cuerpos de ninguna manera, no pueden manipular las causas naturales, que eran las tesis científicas, digamos, entre comillas, las tesis científicas que en realidad estaban detrás de la cacería de brujas. Él negaba, él decía que se trataba de dos universos completamente separados. Uno era de los espíritus, entre los cuales estaban los demonios, y por otro lado estaba lo que se consideraba brujería, eran visiones provocadas por desórdenes mentales, enfermedades físicas, etc. Y de hecho lo que él hizo es, curiosamente, en cierto sentido Scott era más atrasado, menos moderno, más medieval que sus contendientes, que Vier y sobre todo que Bodin. Justamente esa combinación de atraso y modernidad es lo que provocó que tuviese una posición tan progresista. Porque él simplemente dijo, sí, hay demonios y brujas y fenómenos sobrenaturales, esos son un reino aparte que no tiene nada que ver, que no influye en el mundo físico, en el mundo corporal, en el mundo orgánico. El mundo orgánico se rige por otros mecanismos, y el demonio, el diablo, ahí no tiene nada que ver, ni se puede aprovechar, ni puede manipular nada, y por lo tanto él llamaba clara y abiertamente a detener la cacería de brujas, ¿no? Abiertamente. Les quiero citar que en esa línea intervino también un gran médico español que vivió entre 1499 y 1563, el doctor Andrés Laguna, que, para variar, era de una familia de conversos de Segovia, todos los grandes médicos eran conversos prácticamente, y que se había formado en París. Él, a raíz de que participó en la investigación de dos brujos, esos eran dos hombres en no me acuerdo qué ciudad francesa, creo que en Metz, supo que habían encontrado a estos brujos, los habían encarcelado, y por amistades con los que los habían capturado, fue a casa de ellos, se le permitió entrar y encontró ahí un ungüento hecho a base de lo que él le llamaba hierba mora o solano, que es solanum nigra, es un poderoso calmante que tomado en exceso puede, es un veneno, ¿no? Y entonces encontró eso lo explica él en una famosa farmacopea que publicó, que fue en realidad la traducción de un texto antiguo de Dioscórides, muy ilustrada, bellísima, para explicar las cualidades de esta hierba mora.
Entonces explica que encontró este ungüento verde y decidió hacer un experimento, ¿no? En esa época trabajaba en Francia. Y se los voy a leer porque es una anécdota interesante de cómo funcionaba, de cómo intervenía la ciencia en estos casos de demonología y cómo él de alguna manera lo trajo a esta polémica. Pero es una anécdota simpática que él mismo cuenta. Él tomó ese ungüento que había obtenido de los otros brujos y él se encontraba ante la situación de una mujer que se había vuelto melancólica y casi frenética, dice, al mismo tiempo, y que era la mujer del verdugo de la ciudad de Metz, donde él vivía. Entonces dice, hice untar de pies a cabeza a la mujer del verdugo, que de celos de su marido había totalmente perdido el sueño y vuéltose cuasi medio frenética. Y esto así, por ser el tal sujeto muy apto, en quien se podían hacer semejantes pruebas. O sea, en verdad, iba a experimentar. Como por haber probado otros infinitos remedios en balde y parecerme que aquel era mucho a propósito y no podía dejar de aprovechar, según de su color y olor se colegía. La cual, la esposa de la mujer del verdugo, súbito en siendo untada, con los ojos abiertos como conejo, pareciendo también ella una liebre cocida, se adurmió de un tan profundo sueño que jamás pensé despertarla. Por donde, con fuertes ligaduras y fricciones de las extremidades, con perfusiones de aceite costino y de euforbio, con sahumerios y humo a narices, y finalmente con ventosas, le di tal prisa que al cabo de 36 horas la restituí a su juicio y acuerdo, aunque la primera palabra que habló fue: ¿por qué en mal punto me despertaste, que estaba rodeada de todos los placeres y deleites del mundo? Y vueltos a su marido los ojos, díjole sonriéndose: tacaño, hágote saber que te he puesto el cuerno, y con un galán más mozo y más estirado que tú. Y diciendo otras cosas muchas y muy extrañas, se deshacía porque de allí nos fuésemos y la dejásemos volver a su dulce sueño, del cual poco a poco la divertimos, aunque siempre le quedaron ciertas opiniones vanas en la cabeza. Esta es como cuenta la historia. Y a partir de ahí, el doctor Laguna empieza a discutir el tema de la brujería y concluye que las brujas en realidad todo lo imaginan, como esta mujer del verdugo que él presenció, que fue por el ungüento que se durmió, que tuvo un sueño erótico y despertó, etcétera, ¿no? Todo lo imaginan, no vuelan, no copulan con el demonio, no andan volando con escobas por ahí, no hay noche de Valpurgis, nada de eso, sino que están enfermas, pero son mujeres que usan hierbas para provocarse estados melancólicos. Y esa era su explicación, una explicación de médico que enfatizaba la importancia de la explicación orgánica, de la explicación natural. Él agregaba, y otros médicos en la época también, que las brujas eran mujeres de cierta edad, ¿no? Uno podría pensar afectadas también de desequilibrios hormonales propios de la menopausia, y que eso explicaba en cierta medida todas las cosas. Así que el tema de la melancolía tuvo una extraordinaria importancia en aquella época. Fue fundamental porque ofrecía una explicación, ofrecía una interpretación al fenómeno de la brujería, que era un fenómeno que inquietaba enormemente a la sociedad de su época. Ese es el lado
en donde los médicos que estudiaban y se especializaban en enfermedades mentales y que por lo tanto estudiaban especialmente la melancolía y otras formas de desequilibrio mental, tuvieron injerencia en numerosos juicios de brujería y, según su opinión, eso se inclinaban hacia una u otra cosa, lo cual significaba que las inculpadas podían acabar en la hoguera o acabar en un hospital. Entonces se jugaban cosas importantes. Estas situaciones eran frecuentes en los conventos. Hay un famoso caso del siglo XVII en Loudun, en Francia, donde las monjas de un convento, empezando por la monja superiora, se sienten poseídas por el demonio. Y hay una serie de médicos que intervienen. Por cierto, hay una película muy interesante que se llama Madre Juana de los Ángeles, se lo recomiendo, es una película antigua, pero muy, muy bella, que trata de este tema. Y hay una pelea entre médicos. Esto se confundía y se mezclaba con las confrontaciones entre protestantes y católicos, ¿no? Era una situación que en Francia particularmente llegó a ser terriblemente tensa, hubo matanzas de hugonotes, ¿saben? Una cosa terrible, y intervenían médicos hugonotes y médicos católicos en esta discusión, y en general los médicos católicos acusaban a los protestantes de que enfatizaban tanto los rigores de una vida no sometida a los vaivenes del libre albedrío, sino totalmente permeada por la catástrofe original del pecado de Adán y Eva, que no había nada que hacer. En fin, se entremezclaron muchísimo las polémicas. Yo quiero invitarlos como un paréntesis y como una entrada a este mundo de la melancolía en su línea musical, ahora a escuchar a un compositor francés, Emmanuel Chabrier, ¿no?, que vivió entre 1841 y 1894. Aquí lo que van ustedes a ver, les sirva, es una pieza relativamente, digamos, tranquila, la vertiente nostálgica de la melancolía, para meditar sobre esta situación peculiar que les he descrito y que implicaba grandes tensiones. Pero yo creo que Yolanda nos va a dar una versión, una lectura de esta obra de Chabrier que espero que les haga meditar, por favor. Thank you.
Muchas gracias, todo muy bien. A mí me transmite la sensación de un misterio. Efectivamente, desde el comienzo de este curso he tratado de darles la idea de que detrás de la melancolía pues hay un misterio. Una de las cosas más interesantes es que, hablando de demonología, la melancolía se asoció a otro fenómeno. Y eso nos va a permitir, aunque es un fenómeno antiguo, nos va a permitir dar un salto hacia la modernidad, paradójicamente. Ese otro fenómeno es el que fue llamado insistentemente el demonio del mediodía, a un demonio que se supone que aparecía al mediodía y que solía atacar a los monjes en los retiros monásticos, justamente a la mitad del día. Ese demonio producía lo que en una época era uno de los grandes pecados, de los pecados capitales, de los pecados mortales, en la época en que no eran siete los pecados capitales, sino que eran ocho. Este octavo pecado que desapareció, fue asimilado, era la asedia, que era similar a la melancolía de las brujas. Y estamos de nuevo aquí ante esa polaridad, que es la misma que ya se observa en esta polémica, y que se observaba también, he explicado, cuando en los monasterios Santa Teresa o San Juan dudaban sobre si se trataba de una enfermedad, una patología con explicaciones naturales, o bien se trataba de algo demoníaco o pecaminoso. Igualmente, la asedia, que tenía absolutamente todas las peculiaridades de la melancolía, todos los síntomas de la melancolía, prácticamente todos eran los de la asedia. No había, era muy difícil distinguir una otra. Sin embargo, la asedia era fruto del pecado, era fruto de una decisión, y la melancolía era una enfermedad. De nuevo, aquí hay esta polaridad entre una explicación natural y una calificación de algo como pecaminoso y sobre todo como fruto de la voluntad y del libre albedrío. Lo más curioso es que esta idea de la asedia proviene de una equivocación, de una mala traducción del Salmo 90 de la Vulgata, que cuando fue traducido del hebreo, inventaron los traductores esta idea del demonio. El texto original no habla de demonio del mediodía, pero en la Vulgata ese salmo aparecía, se lo voy a leer ese fragmento del salmo, dice: no temerás al terror de la noche, ni a la saeta que vuela de día, ni a la peste que avanza en las tinieblas, ni al demonio del mediodía. Los monjes estaban convencidos de que al mediodía, cuando hacía más calor, sobre todo los antiguos monjes del desierto egipcio, de la tradición cóptica, a esa hora sentían una tremenda pesadez, ¿no?, y una tremenda tristeza. No querían moverse, no querían hacer nada, dejaban de creer, bueno, se ponían melancólicos, digamos. Le daban una explicación, acudían a la Biblia, sobre todo a San Pablo, a la famosa epístola a los cristianos de Corinto, que establecía que había dos clases de tristeza. Una era la tristeza según Dios y otra era una tristeza secular, que era un pecado, ¿no? Dice, la tristeza según Dios produce firme arrepentimiento para la salvación, mas la tristeza del mundo produce la muerte. Estos monjes se sentían presos de la asedia,
presos de este demonio del mediodía, ¿no? Y como que les digo que es una mala traducción del hebreo. Ahí se habla en realidad de azote, no de demonio. Y las Biblias modernas ya no hablan del demonio. Si ustedes leen el Salmo 90, que ahora es el 91, no es el 90 es el número en la Vulgata, van a ver que ahí el demonio al mediodía ha desaparecido. De hecho, también ha desaparecido el pecado de la sedia. Ya ustedes, como saben, los siete pecados no se contempla la sedia. Ese es de la época de Casiano, pero después la sedia es asimilada a la pereza, ¿no? Y queda, pero en algunos momentos, digamos, siempre en muchos escritos y discusiones se apelaba a la idea de asedia todavía hasta avanzado el siglo XVIII. Era una tremenda pereza. La asedia, aunque fueron ambas revaloradas positivamente por el Renacimiento italiano, implicaban una pereza profunda del alma, un hastío de la vida. Era un verdadero viaje, un verdadero viaje a la muerte. La asedia era considerada una de las condiciones más terribles, más peligrosas por las que podía atravesar una persona. A veces se la relacionaba con la melancolía, a veces no. El problema es que la melancolía implicaba una disculpa, claro, era una enfermedad. Yo sugiero que escuchemos ahora atentamente una pieza que yo creo que nos puede llevar a esa especie de viaje al mundo de la muerte sin morirnos, ¿no? De una extraordinaria compositora, una gran compositora polaca, que fue también gran violinista y pianista, y que se llama Grażyna Bacewicz. Ella vivió entre 1909 y 1969, la polaca, y tiene una obra extensa, muy importante, muy interesante, y lo que vamos a escuchar realmente terriblemente inquietante. Les puedo contar, esta pieza es de 1955. En 1954, Grażyna Bacewicz tuvo un accidente de auto terrible y sufrió una larga hospitalización y tuvo que estar inmovilizada. Estuvo al borde de la muerte. Es posible que este intermezzo andantino melancólico que vamos a escuchar sea la manera en que ella nos describe esa estancia cercana a la muerte o en los territorios, una visita al mundo de la muerte. Yo les voy a pedir a Cuauhtémoc y a Yolanda que la interpreten. Es el tercer movimiento de la partita de Bacewicz.
Magnífica interpretación de Cuauhtémoc, realmente impresionante. Yo creo que la compositora Basevich sabía de qué no hablaba, sino qué sentía. Hubiese entendido la sedia, que esa inmensa pesadumbre del alma en medio de una situación en la cual no parecía haber alternativas. En todo caso, la melancolía, empujada por la asedia, llegó a incrustarse como una corriente, una actitud muy importante en la modernidad. Y voy ahora a explicarles, a citar la vertiente que es más cercana a este tedio vital, ¿no? A esa pesadez terrible del alma. Voy a aprovecharme de un escritor español, un romántico, que se hizo famoso por haber escrito la imitación de las cartas persas, unas cartas marruecas. Me refiero a José Cadalso. Estas cartas marruecas se imprimieron en 1773. En realidad, cuando su autor ya había muerto. José Cadalso, en el siglo XVIII, en estas cartas marruecas, describe básicamente la vida mediocre, aburrida y repetitiva de unos españoles cortesanos que, al no aspirar ni siquiera a la fama póstuma, a nada, ¿no? Se hundían en el tedio de la vida cotidiana de quienes sufren un gran abatimiento al comprender que al llegar la muerte serán igual que el último de sus esclavos. ¿Qué sentido tenía entonces la vida? ¿Para qué vivir, ¿no? si la muerte los iba a igualar a todos? ¿Qué caso tenía vivir? Sentían un tedio vital profundo. Este abatimiento al que se refiere, yo creo que es sin duda la melancolía o la sedia, aunque él en las cartas marruecas no la nombra, en otra obra sí, ahora lo veremos. Su ideal es que los hombres renuncien a su sed de fama póstuma y que miren con tedio, eso sí usa la palabra tedio, ¿no? que es la que se va a convertir en una especie de heredera, esta palabra de la melancolía y de la sedia, que miren con tedio a los héroes y a los grandes escritores. Más adelante, Cadalso rectifica su desprecio por la sed de trascendencia, pues se da cuenta de que el tedio sume a los españoles en esa horrenda falta de voluntad que después denunció tanto Ganivet, filósofos como Ganivet. Hay que señalar, y eso nos recordará muchas cosas en México, que el tema del tedio melancólico también fue retomado por Mariano José de Larra en su singular ensayo de 1833 titulado «Vuelva usted mañana». Esto del cantamañanas, del vuelva usted mañana, de no hacer hoy lo que puedas dejar para mañana, era el emblema, era la metáfora de la pereza española, contrastaba con el espíritu emprendedor del francés. En ese texto de Larra aparece Monsieur Sandelé, que desea que todas las cosas sucedan sin demora, ¿no? Octavio Paz, yo creo que realizó un contrapunteo similar entre el utilitarismo optimista de los norteamericanos y la desconfianza contemplativa de los mexicanos. De ahí viene esta tradición, eso lo veremos un poco con más detalle mañana. En esta obra, que sigue el célebre modelo de Montesquieu, las cartas persas, Cadalso imagina la experiencia de un joven marroquí que describe las extrañas costumbres de los españoles a otro moro, sabio y prudente. El joven viajero
observa extrañado que muchos españoles viven obsesionados por lo que llaman la fama póstuma, que eso los tiene torturados. El marroquí, desde un supuesto inventado hedonismo oriental, los desprecia y exclama, cosa que yo no he de gozar, no sé por qué he de apetecerla. Y explica que si el hombre deja de tener conexión temporal con los que quedan vivos, la fama póstuma no es más que amor propio y vanidad. Su interlocutor lejano, que se llama Ben Belay en esta novela, en este diálogo imaginario, le contesta que ciertamente es locura y necedad querer una persona sobrevivirse a sí misma, pero observa que la fama póstuma puede servir a los vivos con el estímulo y el ejemplo, pero reduce esta utilidad a la dimensión moral. Solo los hombres de bien merecen el prestigio inmortal, mismo que no debe otorgarse a los guerreros, los príncipes, los hombres de letras o los sabios. Véanse que dice, les voy a leer qué dice de estos últimos, de los sabios. Dice textualmente, que un sabio sea nombrado con veneración por muchos siglos, con motivo de algún descubrimiento nuevo en las que llaman ciencias, ¿qué fruto sacarán los hombres? Dar motivo de risa a otros sabios posteriores, que demostrarán ser engaño lo que el primero dio por punto evidente, nada más. Si algo más sale de aquí, es que los hombres se envanezcan de lo poco que saben sin considerar lo mucho que ignoran. Hasta aquí la cita textual. Creo que podemos reconocer aquí una idea que ha influido profundamente en las tradiciones humanistas, ¿no? Solo la dimensión moral o ética del hombre tiene un verdadero carácter trascendental. El resto no es más que envoltura técnica o estética que sirve para estimular la vanidad humana que en el paso de los siglos ha de borrar como inútil. Entre paréntesis, en esa época es que, incluso antes, es que se expanden en el arte, en la pintura, las famosas vanitas, ¿no? Esos cuadros que justamente mostraban esto que está explicando aquí Cadalso, ¿no? En la vida todo es vanidad, lo que importa es en realidad el bienestar después de la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparecen esas mujeres profundamente melancólicas, sumidas en la pose melancólica tradicional, a veces con una calavera enfrente, etcétera, señalándole al que veía el cuadro que la vida, en realidad, en la vida todo era vanidad y todo se iba a esfumar. Pero más adelante, eso es lo interesante en este libro de Cadalso, cuyo nombre, cuyo apellido da un poco de escalofríos melancólicos, por cierto, pero en fin, pobre, da un vuelco sorpresivo. El sabio Ben Belay, que ha tenido ya tiempo de reflexionar, cambia completamente de opinión y le pide a su amigo en España, con el que está carteando, que no muestre a nadie su carta contra la fama póstuma, que la borre, que la queme. Y lo explica así, lo cito: aunque esta sea una de las mayores locuras del hombre, es preciso dejarla reinar como otras muchas. Pretender reducir el género humano a todo lo que es moralmente bueno es pretender que todos los hombres sean filósofos, y esto es imposible. El razonamiento de Ben Belay es terrible, es el de Cadalso. La esperanza de que las generaciones futuras harán justicia al melancólico e infeliz hombre de mérito es un consuelo falso, pero necesario. Además, agrega el Gacel en su contestación, es alivio para todos aquellos que padecen la persecución de su siglo y apelan a los venideros. El gran problema es que hay un número excesivo de personas que cultivan una frívola indiferencia ante todo y cuya vida cotidiana transcurre en medio del ocio y del aburrimiento.
la nación completa en realidad peligra ante tanta indolencia e importamadrismo, diríamos. Y los acerca a esa sensación de muerte en vida. Si saltamos a otro texto del mismo Cadalso, típico también del romanticismo y típico de esta vocación de la melancolía, veremos otras dimensiones. Este texto se titula Las noches lúgubres. Y Cadalso nos da una muestra de que la exaltación tétrica de la muerte y el deambular por los cementerios no es un atributo exclusivo de los melancólicos del 98, el 98 español, veremos un poco de eso tal vez mañana si hay tiempo, cultivaron ese culto a la melancolía. Tal vez estamos frente al complejo proceso de la gestación de una conciencia imperial española trágica y desdichada. Tal vez hay una lúgubre visión del mundo de una clase hegemónica en decadencia que no logra gobernar a la nave nacional, que se está hundiendo en las turbulentas aguas de la modernidad sin saber hacia dónde ir y que acude a la melancolía para atenuar sus penas. Pues bien, en Las noches lúgubres, este texto de Cadalso, no hay referencias ya como las que cité ahora de las cartas marruecas a la inmortalidad, sino una exaltación, directamente una exaltación de la muerte. Aquí se trata de la felicidad y el gozo de vivir el último día de la vida. El personaje sufre un tedio insoportable. Además, este personaje se llama Tediato y quiere aunarse al cadáver de su amada, que yace en la tumba del cementerio. El escenario es extremadamente tétrico. Con el sepulturero logra Tediato logra levantar la fosa de la sepultura, de la cual además emana un hedor absolutamente insoportable, y emergen los gusanos en que se ha convertido la carne de la amada. Exclama, lo cito textualmente, «De tus hermosos ojos se han engendrado estos vivientes asquerosos», refiriéndose a los gusanos. Y Tediato no soporta entonces la luz del día. Dice, el sol, la criatura que dicen menos imperfecta, imagen del Creador, ha sido objeto de mi melancolía. Vivir en el horror y la tristeza es su única alternativa, y exclama, el mismo horroroso conjunto de cosas de la noche antepasada vuelve a herir mi vista con aquella dulce melancolía. O sea, él va a este tétrico escenario a infligirse un dolor melancólico profundo de la manera más, hoy lo podemos ver, románticamente absurda que podamos imaginar. Lo curioso, y eso ya es parte de la anécdota, pero como circuló en la época es importante, que se agregó, fue añadida una conclusión apócrifa a las noches lúgubres de Cadalso a partir de la edición de 1815, en donde se relata que Tediato le pide al sepulturero que en cuanto esté con su amada, cierre sobre ellos la losa y lo deje en ella esperando a la muerte. La justicia llega a tiempo, ¿no?, e impide el final macabro, no dejan que se entierre vivo ahí. En la edición de 1822, porque era muy popular este libro, se publicó otra noche adicional, también falsamente atribuida a Cadalso, y una supuesta carta de un amigo de Cadalso sobre la exhumación clandestina del cadáver de la actriz María Ignacia Sánchez, fechada en 1791, que había sido efectivamente la amante de Cadalso y había muerto. Y ahí se explica que Cadalso, después de la muerte prematura de su amante, cito el texto literalmente, paró su violento dolor en la extravagancia de desenterrar el cadáver. Está ahí la cita, pero no pudo hacerlo.
Y entonces, en lugar, como no pudo hacerlo, compuso Las noches lúgubres, obra interrumpida por la intervención de un amigo y después disipada la melancolía, lo cito textualmente, aunque lo intentó, ya no pudo concluirla. A partir de estos textos apócrifos se inició toda la leyenda en torno a Cadalso y el intento de desenterrar el cadáver de su amante y de enterrarse con ese cadáver, etc. De unos versos juveniles de Cadalso, les recuerdo aquí, les leo dos estrofas. Dice, así los tristes versos que leía templaban mi fatal melancolía. Cadalso es pues un ejemplo típico, un ejemplo peculiar de esa melancolía romántica en su versión española, tétrica, exagerada, realmente grotesca. Para que reflexionen sobre Cadalso, me gustaría ahora invitarlos a escuchar una mazurca del compositor rumano, también violinista, George Enescu, que vivió entre 1881 y 1955. La mazurca, ustedes lo verán, esta es su versión melancólica, una famosa danza de salón de origen polaco que Chopin hizo famosa, por supuesto. Entonces, por favor, le voy a pedir a Yolanda que nos interprete esta mazurca. Thank you.
Yo creo que es interesante pensar cómo hay una serie de saltos de la melancolía a la sedia que van a abrir paso a una nueva expresión, una o aparentemente nueva expresión de la melancolía, que es el spleen. De alguna manera, en el spleen moderno, ahora me referiré más directamente a él, hay una especie de suma, ¿no? De la melancolía como forma de vivir la muerte, con la idea de pereza, de tedio, de aburrimiento, de que las cosas han perdido completamente sentido, de que pues la vida no vale la pena vivirla, de estar sumergidos en esta pereza. Yo diría que hay una especie de aportación propiamente cristiana, la sedia, a la melancolía y que, paradójicamente contribuye a modernizarla y a hacerla más apta para los tiempos modernos. La idea de spleen en realidad es una palabra, no es una palabra inglesa, aunque se supone que hacía alusión a la enfermedad típicamente inglesa, el spleen, pero en realidad el spleen viene de una palabra griega que quiere decir simplemente vaso, que era justamente, como hemos visto, el lugar donde se depositaba de manera más peligrosa el humor negro y provocaba una hipocondria terrible en los afectados. El spleen, pues, viene a ser una especie de versión moderna, decimonónica, de la melancolía antigua. Y toma ahí esta idea que se desarrolló ya antes y que he puesto el ejemplo de Cadalso y su tediato para que darles una imagen viva de ello, la idea de que el tedio acompaña a la melancolía. No solamente es la tristeza, sino ahora se agrega este tedio. Esto llega a ser fundamental y tanto es así que el gran poeta Baudelaire hizo del spleen casi un emblema de la modernidad. En su famoso libro Las flores del mal, les voy a leer ahí una parte, lo expresó muy, muy claramente. Dice Baudelaire, entre los chacales, las panteras, las perras, los monos y los escorpiones, los buitres y las serpientes, los monstruos aulladores, campantes, gruñidores, en esa fauna horrible del vicio, uno aparece más feo todavía, más malo, más inmundo. Sin gesticulaciones ni grandes gritos, haría con gusto de la tierra un despojo, se tragaría al mundo de un bostezo. Es el tedio, con los ojos de lloro involuntario, fumando su pipa, sueña en cadalsos. Tú conoces, lector, al delicado monstruo, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. El tedio obsesionó a Baudelaire, obsesionó a sus contemporáneos. Fue considerado un monstruo, un peligro, pero al mismo tiempo una forma también de vivir la modernidad. El tedio se convirtió en uno de los ejes críticos más importantes de la vida, de la vida moderna. El propio Baudelaire escribió un libro de poemas en prosa, un muy famoso libro de poemas en prosa, titulado justamente El spleen de París. Así que aquí la pereza, la asedia, se convierte en tedio moderno.
¿no? Y Butler describe las relaciones inquietantes entre, de hecho, modernidad y melancolía, capitalismo y tedio, en realidad, ciudad y spleen. A través de las páginas de Baudelaire podemos comprender que la melancolía en su expresión como tedio, digamos, en su encarnación como tedio, es una de las peculiaridades más inquietantes de la modernidad. Eso es algo que es que hiere tremendamente a Baudelaire. En uno de estos poemas del spleen de París, pareciera que nos da un remedio para curar el spleen. Y curiosamente es un pacto con Satán. Ese poema del spleen de París se titula El jugador generoso. Y Baudelaire ahí pues ofrece este remedio para curar el spleen, el pacto con el demonio. El demonio aquí, por boca de Baudelaire, parece brindar, lo dice textualmente, lo cito, la posibilidad de aliviar y vencer durante toda tu vida esa extraña enfermedad del tedio que es el origen de todos tus males y todos tus míseros progresos. Está aquí la cita. A cambio de su alma, ¿no? Satán otorga inmensos beneficios mundanos, todo lo que un espíritu capitalista, burgués, moderno podía desear. Le dice Satán a quien quiere al tomarle su alma: reinarás sobre tus vulgares semejantes. Tendrás halagos hasta la admiración, la plata, el oro, los diamantes, los placeres frenéticos vendrán a buscarte, suplicándote que los aceptes sin que hagas ningún esfuerzo por ganarlos. Y Satán le explica al jugador que ha perdido su alma, que que la ha perdido para aliviar su tedio, en francés le nuit, le dice: cambiarás de patria y de comarca tan a menudo como tu fantasía te lo ordene. Te embriagarás de voluptuosidades sin fatiga en los países encantadores donde siempre hace calor y las mujeres huelen como las flores. La necesidad imperiosa de escapar del tedio burgués, del tedio de la ciudad capitalista. El San Antonio de Flaubert, de la novela de Flaubert, exclama de manera muy sintomática: ¡ah, cómo tengo tedio! ¡Cómo me aburro! Quisiera hacer algo y no sé qué. Quisiera ir a algún lado y no sé dónde. No sé qué quiero, no sé qué pienso, ni tengo la voluntad de desear querer. Esa es la situación que había. Mucho tiempo después, el gran filósofo alemán Heidegger declaró: el tedio es la tonalidad fundamental del ser. De hecho, Heidegger trae toda esta especie de crítica modernista al capitalismo que se expresa en Baudelaire y la desarrolla, la sofistica, y de hecho influye enormemente en un escritor como Jean-Paul Sartre, que escribió una novela sobre la melancolía, ¿no? y cuyas ideas fundamentales vienen justamente, las toma básicamente de Heidegger y desde luego de toda la tradición europea. Esta novela que se titula... Bueno, se titulaba cuando la escribió Melancolía, está hecha para describir la inmersión de su héroe en la nada. El editor Gallimard no le gustó el título Melancolía y se lo cambió un poco a regañadientes. Sartre lo aceptó a regañadientes. Ustedes posiblemente la han leído, se llama La náusea.
esa náusea es en realidad la melancolía, pero es esta melancolía que implica un terrible tedio, una pesadez del alma terrible. Para que piensen en esta situación que va del spleen de París, de Baudelaire, a la náusea de Sartre, yo les pediría a nuestros amigos, a Yolanda y a Cuauhtémoc, que nos interpreten una pieza de Eric Tanguy. Eric Tanguy es un joven, ya no tan joven, pero bueno, bastante joven, compositor francés, nacido en 1968 en Caen. Él pasó por unos años de experimentación, etcétera, con disonancias modernistas, etcétera, y después se asentó y desarrolló un lenguaje que acaso sea cercano al de Ravel o al de Bloch, tal vez. Es famoso también porque Rostropóvich, el gran chelista, le encargó un concierto para cello, el concierto número 2 para cello de Tanguy. Está dedicado a Rostropóvich. Y la pieza que vamos a escuchar se la encargó un gran violinista israelí, Ivri Gitlis, para un tour en Japón, ¿no? Y se titula Melancolía y es del año 2000. Yo sospecho que podemos a través de ella ver cómo retoma un compositor joven de nuestra época ese dolor profundo y lento que él entreteje con momentos de gran tensión y a veces tensión casi maníaca. Por favor.
Antes de terminar, hoy quiero hablar un poco de la gran panorámica, de la larga duración de este tema de la melancolía en sus diferentes expresiones. Yo le asigno una gran importancia a esta larga duración, a intentar explicar y entender por qué ciertos conglomerados de ideas mezclados con mitos, etcétera, tienen tan larga duración y otros no tanta. Hay diversas explicaciones, ¿no? Desde teorías que explican la larga duración por el hecho de que en algún momento, en este caso la antigüedad, se habría hecho un maravilloso descubrimiento, ¿no? Tan maravilloso, tan potente, esta metáfora, este conjunto de ideas y de mitos que es la melancolía, que por su propio peso pues dura a través de los siglos y de los milenios. Es posible, digamos, sería una especie de aplicación de la teoría del Big Bang al mundo de las ideas y de los mitos. Yo creo que eso, es solamente parte de la explicación. También hay que encontrar las raíces en cada momento, en cada época, por diferentes motivos, a veces muy diferentes, una misma idea, un mismo mito, un mismo canon cultural es readaptado, refuncionalizado, persisten sus rasgos característicos, pero va cambiando. En realidad, si observamos, efectivamente hay una línea que viene desde la más antigua, desde la medicina hipocrática hasta nuestros días, ¿no? En las ciencias naturales, ¿no? La idea de melancolía aparece, a veces tiende a retroceder, pero siempre regresa, siempre está presente. En música, aunque no podemos documentar desde luego desde la antigüedad griega, aunque hay algunas referencias relacionadas con la melancolía y los modos de los que hablaban los griegos, también tenemos una larga evolución, aunque ahí es un poco más difícil establecer en el lenguaje de la música que haya la persistencia de un mismo, digamos, de una misma frase o conjunto de frases que indiquen claramente la melancolía. En música no hay la posibilidad de establecer códigos precisos y, digamos, introducirlos en un vocabulario, en un diccionario y decir, bueno, tal melodía, tal es melancólica siempre. Los músicos son capaces de manejar la materia musical de manera muy plástica
Y yo lo que he hecho aquí es solamente darles una idea de cuando los músicos han definido como melancólico una pieza o una parte de sus piezas, aceptarla como tal. Les quiero decir que hay algunas otras que tienen esas características, las quisiera citar, y que no van a ser interpretadas aquí. Ya les cité a Holborn y a Dowland, laudistas ingleses del siglo XVI. Esa tradición la continúa Silvius Leopold Weiss, por ejemplo, después, y ya les cité a Carl Philipp Emanuel Bach. Hubiésemos podido, no hubo tiempo, por diferentes circunstancias, añadir una pieza de Schumann, ¿no? Tantas cosas de Schumann pueden parecer melancólicas, pero hay una que es de 1849 que se llama Melancolía. La Sinfonía 2, para irnos ya hacia a principios del siglo XX, la Sinfonía número 2 del gran músico danés Nielsen, tiene un movimiento muy interesante, que es sobre la melancolía, y después, desde luego, no quiero dejar de citar toda una pieza de Hindemith de 1940, es un ballet, que se titula Los cuatro temperamentos. Y efectivamente hay cuatro partes de ese ballet que se refieren a cada uno de los humores, de los cuatro humores antiguos de la teoría hipocrática. Les quiero citar también la obra de un británico, su primera sinfonía, la de William Walton, de 1982, también tiene un movimiento melancólico, y hay toda una, por otro lado, un francés, toda una cantata de un discípulo de Messiaen y de Xenakis, ¿no? Pascal Dusapin, músico nacido en 1955, que toda la obra, toda la cantata larga se llama La Melancolía, es de 1991. Otro compositor nacido en 1950, Daniel Brel, ¿no? Tiene una obra que se llama Cuatro Caminos de Melancolía, muy interesante, con partes para acordeón. Por último, pero eso lo descubrí hace realmente una semana y media, en realidad, un violinista y compositor turco que se llama Fasil Say, del cual yo la verdad nunca había oído hablar, tiene una sonata para violín y piano, en donde tanto el primer movimiento y el último se llaman Melancolía y son realmente muy interesantes. Al parecer Fasil Say es un gran violinista turco, pero yo ignoraba su existencia. Bueno, usted les da una idea y, digamos, sirva a modo de recomendaciones para que ustedes busquen y escuchen esas piezas que no van a ser interpretadas aquí. A diferencia de la música y acaso también en la literatura, aunque menos, en el arte es más fácil descubrir, se ha realmente codificado la idea de melancolía y es muy fácil descubrirla. Hay un estereotipo, ¿no? Diríase un arquetipo que muestra claramente, ¿no? No en todos los casos, pero en muchísimos, cuando se hace referencia a la melancolía. Y para eso, como aquí he marginado, injustamente si se quiere, pero imposible de abarcarlo, el tema de la pintura, el arte o la escultura, les han repartido esta especie de separador de libros con algunas reproducciones. Ustedes verán que en las cuatro que hay está este estereotipo en donde es fácil reconocer la melancolía, que es esta posición como la que estoy adoptando yo, ¿no? La posición típica del melancólico, ¿no? Eso se quedó codificado en la época de Durero. Ustedes pueden ver aquí el famoso Ángel de la Melancolía o la Melancolía 1 de Durero, de 1514, que es una obra además que ha inspirado una gran cantidad de interpretaciones. Ha habido tremendas discusiones sobre cómo interpretar cada uno de estos elementos, porque
Es un grabado simbólico en donde no hay ningún elemento que no tenga algún significado, desde la esfera, la figura geométrica, el perro, los instrumentos de carpintería que están ahí, las llaves, el bolso, bueno, el propio ángel, desde luego que fue tomado como una metáfora de la melancolía y de la historia por Walter Benjamin, ¿no? El cuadro mágico, ¿no?, con los números que pueden ver ustedes arriba a la derecha, en donde cada línea o incluso en diagonal todos los números suman la misma cantidad, etcétera, la escalera, el murciélago que está hasta atrás, todo tiene un significado, todo está allí para ser entendido y descodificado. Pero el gesto principal existía ya en las iconologías de la época, la famosa iconología de Cesare Ripa del 1593, creo, de fines del siglo XVI, ya establece que la melancolía debe ser, cuando si se va a pintar o a dibujar, debe ser expresada de esa manera y no de otra. Es exactamente la misma manera en que lo toma en esta obra, que no tiene título porque no hace falta que lo tenga, de Ron Mueck, ¿no?, del año 2000, ¿no?, de esta persona obesa, desnuda, sumida en profunda melancolía. Por cierto, Ron Mueck están expuestas sus obras en este momento en San Ildefonso, me parece. Y esto son diferentes épocas. Aquí está la de Domenico Fetti, de 1521, pero hay una enorme cantidad de vanitas, de Marías Magdalenas penitentes, etcétera, que hacen todas alusión de manera impresionante a esta figura de la melancolía, y casi todas tienen este gesto de pesar, de pensamiento, etcétera. En México les recomiendo, si quieren ver en dos cuadros de Marías Magdalenas penitentes melancólicas, ¿no?, las pueden encontrar. Una bellísima, hecha por la gran pintora italiana Artemisia Gentileschi, está en el Museo Sumaya. Es una copia que posiblemente hizo la misma pintora o no. La versión original se encuentra en la Catedral de Sevilla. Después hay una María Magdalena melancólica preciosa del gran pintor español de Zurbarán, que ustedes pueden ver en el cuadro original en el Museo de San Carlos. Ahí sí, pues, tenemos una línea muy fácil de detectar en la pintura, en la escultura, ¿no? El pensador de Rodin en realidad es una versión de ello. En realidad, Rodin inicialmente pensó el pensador, se imaginó al pensador como a Dante melancólico ante las puertas del infierno, y estaba pensado ponerse esa escultura enfrente de una escultura mayor que era la de las puertas del infierno, imaginado por Dante, ¿no?, y Dante mismo ahí. Después ya no terminó la puerta y quedó solamente el pensador. Así que ahí hay una línea muy clara. En literatura se puede decir algo similar, ¿no?, desde los renacentistas, desde Petrarca, Ficino, hasta Sartre, que mencioné hace poco, pasando por Chateaubriand, por Novalis, por Víctor Hugo, ¿no? Antes, bueno, si lo cité a Robert Burton, muy importante, bueno, hay una línea precisa. O sea, sí podemos construir un mapa de la evolución de la melancolía bastante preciso, y que nos da una idea de esta antigüedad. Bueno, quería solamente darles esta idea y abrir camino a una reflexión musical muy bella de Liszt, pero en este caso es una obra juvenil muy interesante de 1839, es un vals melancólico, se titula,
Es de 1839, aunque la revisó en 1850. Es una obra juvenil, es más lánguida que lúgubre, tal vez no es tan lúgubre como la que escuchamos ayer, ¿no? Inspira una tierna tristeza, una tristeza, digamos, más ligera. Le voy a pedir, por favor, a Yolanda que nos la interprete. Thank you.
Muchas gracias, Yolanda, por tan bella interpretación. Para no romper el hechizo de Liszt, quiero recordarles que en una ocasión, lo explica en unos versos, el poeta Antonio Machado le preguntó a la fuente en el jardín: yo sé que tus bellos espejos cantores copiaron antiguos delirios de amores, mas cuéntame, fuente de lengua encantada, cuéntame mi alegre leyenda olvidada. Y la fuente le contestó al poeta: yo no sé leyendas de antigua alegría, sino historias viejas de melancolía. Para terminar, yo, igual que los otros días, les quiero terminar con una cita de un fragmento de un poema del propio Antonio Machado que sirva como invitación para la próxima reunión. Es un fragmento de su poema Soledades. Dice así: en una huerta sombría giraban los cangilones de la noria sonolienta. Bajo las ramas oscuras el son del agua se oía. Era una tarde de julio, luminosa y polvorienta. Yo iba haciendo mi camino, absorto en el solitario crepúsculo campesino, y pensaba: hermosa tarde, nota de la lira inmensa, toda desdén y armonía. Hermosa tarde, tú curas la pobre melancolía de este rincón vanidoso, oscuro rincón que piensa. Pasaba el agua rizada bajo los ojos del puente. Lejos la ciudad dormía, como cubierta de un mago fanal de oro transparente. Bajo los arcos de piedra el agua clara corría. Los últimos arreboles coronaban las colinas, manchadas de olivos grises y de negruzcas encinas. Yo caminaba cansado, sintiendo la vieja angustia que hace el corazón pesado. El agua en sombra pasaba tan melancólicamente bajo los arcos del puente, como si al pasar dijera: apenas desamarrada la pobre barca, viajero, del árbol de la ribera se canta: no somos nada, donde acaba el pobre río la inmensa mar nos espera. Bajo los ojos del puente pasaba el agua sombría, yo pensaba: el alma mía. Gracias. Y quiero agradecer de nuevo a nuestros amigos, los intérpretes de hoy, que van a estar también mañana, una vez más, por sus bellas interpretaciones. Un aplauso para ellos de nuevo. grandesmaestros.unam